Muy bien, muy contento. Hemos estado saliendo todos los fines de semana y entre semana también a caminar en los ejidos. Y la verdad es que sentimos que hay muy buen ánimo en la gente. A 10, 11 días de que esto termine, pues creemos que la mejor manera de hacer campaña y de hacer política es cerquita. Es venir a escuchar, saludarlos de mano, ganar la confianza con hechos y que podamos platicar y escuchar un ratito de lo que las necesidades que ellos tienen. Pues yo creo que no hay mucha diferencia. Aquí en el campo, así tanto en el campo como en la ciudad, la gente sale, nos recibe, nos da buen trato, nos vemos con mucho ánimo, nos vemos con mucha esperanza y sabemos que hay que cumplir. El primer reto es ganar, pero el segundo reto es recuperar la confianza con ellos. Hay que regresar, hay que trabajar de la mano de ellos. Hay que sentarnos y tratar de buscar la manera de que todos estén contentos y todos estén bien. Les hemos estado platicando que no traemos promesas ni discursos. Queremos trabajar de la mano, queremos ganar la confianza con hechos y sabemos que hay muchos programas. Lo que tenemos que hacer es darle una buena checada para poder enlazarlos de la mejor manera y que los beneficios lleguen a la gente directamente. Nos han pedido varias cosas como el camino de la entrada aquí en la misión, nos han pedido calles, nos han pedido alumbrado, nos han pedido que limpiemos algunos terrenos. Y yo creo que, y confío mucho en que hay que comprometerse, como lo dices, pero hay que estar resolviendo. O sea, la gente quiere que vengas, que escuches, pero que resuelvas. Claro. Pero también entienden si les dices que no puedes. Entonces, es la manera que estamos trabajando. La verdad es que veo muy buen ánimo, como lo he repetido, y hay que echarle ganas. Hay que ganar el 5 de junio y de aquí para adelante regresar para trabajar de la mano de ellos.